Hola amigos, mi nombre es Liliana Schatter y soy corredora de bienes raíces, licenciada en la ciudad de Miami, Florida, especialista en nuevos proyectos de construcción e igualmente dedicada a todas las ramas de la propiedad raíz. Es un placer para mí saludarlos y presentarles este grandioso proyecto. Waldorf Astoria Residences Miami es el nuevo proyecto que marcará el debut de una de las marcas de hospitalidad más icónicas del mundo en el mercado de Miami. La torre tendrá 319 metros de altura, que completan 100 pisos sobre la hermosísima bahía de Biscayne. La llamativa arquitectura de cubos de cristal transformará el horizonte de la ciudad como la torre más alta de Miami. Waldorf Astoria es conocido por ofrecer experiencias inolvidables en destinos emblemáticos, preparándose para liderar el nuevo ciclo de desarrollo y ofrecer una experiencia invaluable al sur de la Florida. La locación será en el 300 Biscayne Boulevard de la ciudad de Miami. Serán 360 residencias privadas con vista de 360 grados. Contará con estudios y unidades de 1, 2, 3 y 4 habitaciones. Las residencias serán completamente terminadas de lujo, con elevadores privados y semi-privados. Las unidades tendrán una altura interior de 10 pies. Los penthouses tendrán una altura interior de 12 pies, con ventanas que van desde el piso hasta el techo. Todas las residencias contarán con tecnología inteligente. Las cocinas serán ocultas, italianas y curadas por Vamo. Los equipos de cocina serán de alta gama, usando marcas como Wolf y Sub-Zero, entre otras marcas. Habrán espacios emblemáticos que harán parte del edificio. Estará el Peacock Alley, que será un restaurante de alta cocina Michelin. Habrán restaurantes y bar privado con el concepto de All Day Brasserie. Contará con espacios interiores y exteriores para eventos, piscinas estilo resort con cabañas privadas. Por supuesto que habrá un Waldorf Spa y gimnasio, además del club de niños Waldorf Astoria, conserje y servicio exclusivo Waldorf, con servicio personalizado de mayordomo, entre otras muchas cosas. El proyecto se levantará a unos magnificentes 1049 pies sobre el terreno. Este icónico desarrollo ha sido conceptualmente diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Carlos Ott y va a ser desarrollado por Property Market Group, compañía establecida en New York y Miami. Este anticipado y aclamado desarrollo será la torre más alta hacia el sur de la ciudad de New York y establecerá una marca arquitectónica, elevando la posición de Miami como una ciudad líder
a nivel global. Waldorf Astoria es uno de los pocos hoteles 5 estrellas alrededor del mundo. Conocido como el pionero del servicio de guante blanco desde el año 1931. Todas las unidades serán finalizadas y serán aprobadas por Waldorf Astoria. El plan de pago es el siguiente: 20% de depósito al contrato, 10% de depósito un año después del contrato, siguiendo otro 10% de depósito 2 años después del contrato, y cuando el edificio esté terminado, se paga el balance en el momento del cierre. La cuota de mantenimiento será de $1.10 por pie cuadrado y las rentas serán permitidas solo por un mínimo de 6 meses. Ahora mismo, más del 87% del inventario está vendido, así que no te demores en separar tu lujosa residencia. Los precios del inventario que queda van desde los $4.300.000 y los precios de la colección de penthouses empieza desde los $19 millones. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Liliana Shader, Real Estate Broker y especialista en nuevos proyectos de la ciudad de Miami. Contáctame para más información.